Ese músico de Cyberpunk. Estamos aquí de nuevo en Cyberpunk. Y vamos a ver qué cositas han puesto. Vamos a invadir. A ver qué cositas han puesto nuevas. En principio han arreglado parches. Han corregido alguna cosa. ¿A vosotros también se os fue la luz ayer? Sí, cuando me quedé a oscuras estaba preparando la cena. Bueno, para ser sincera, estaba recalentándome un burrito a medio comer que me encontré en el sofá. Sí, sí, ya sé que no debería. He oído que las microondas se cargan todos los nutrientes, pero también se cepillan a las cucarachas, así que lo comido por lo servido. En fin, ¿qué estaba...? Ah, sí, el apagón. Por lo visto hubo un cortocircuito en una planta de Santo. Dicen que los PEMs derribaron UVAs del cielo. La policía dice que los daños por el apagón han provocado pérdidas de 120 millones. ¿Pero cuál es la tragedia? Que me da asco comer un burrito frío. Sí. Ya estamos aquí. Vamos, vamos para allá. Vamos para allá. Pues bien, tenemos aquí... Vamos a ver qué tenemos, ¿Dónde nos quedamos? Nos quedamos ya. Me acuerdo. Teníamos bastante juego avanzado. Estamos en el final del juego y me apetecía que lo parchearan antes de terminarlo. Aquí tenemos, creo que es una de las últimas carreras. Hemos quedado aquí con Claire. Vamos a llamar a Claire. No, eso es. Ya te digo. ¿Vienes? Yo ya estoy aquí. Sí, pero escucha. Es una carrera en autopista. Necesitamos una máquina que corra como el rayo. No hay problema. Tengo de todo. ¿Tu buga o mi bestia? Llevaremos el mío. Por supuesto. Llevaremos el mío. Ya lo tengo dominado. Sin problema. ¿Nos vemos en la línea de salida? Eso es. Espérame allí. Vale. Es una puta maravilla. Joder, ¿en serio? No, tienes que probarlo. Claro, lo pillo. Vamos. Tenemos aquí nuestro coche, sí. Estás muerto, Samson. No te me acerques, chiflada. ¿No tienes remordimientos? En absoluto. Claire, déjalo. Pasa de esa corporrata. ¿Crees que vas a salir vivo de aquí? Este mal hizo que mataran a su pareja. Yo que tú lo dejaría ahora que puedes. Los compañeros de Claire no suelen durar mucho. ¿Serás hijo de puta? La verdad es que Ding era igual de mierda como marido que como piloto. Se lo tenía más creído de lo que le convenía y lo pagó muy caro. Tienes que asumirlo. No lo maté yo, fue su ego. Eres un desperdicio de materia orgánica, Samson. Claire, déjalo. Va a empezar la carrera, joder. No está mi coche. ¡Estás muerto! ¡Que te falle! Venga, Claire. Guarda energía para luego. ¡Es una máquina! ¡Me haces un favor, Uwe! Creo que es esto, ¿no? Pégate su culo y no te despegues. ¿Sí? ¡Trae, amigas! ¡Y lo celebramos! Si ganas vale. Hoy, te llevaremos directo al paraíso, guapo. Estarás en marcha. ¡Como si no fuera a ganar! ¡Amigos! ¡Suban a sus vehículos! Es la hora del acero retorcido y los cráneos hundidos. A ver esta carrera, ¿cómo está? 3, 2, 1. Curva cerrada. Agárrate. Bien. Mierda. Ostras. La que he liado. ¿Que se nos escapa, tú? ¿Que se nos escapa? Samson en vez de Simpson. ¡Aquí disparando, joder!
A ver. Este quiere cargárselo, pero a ver. Hijo de perra. Mierda. No es mal que tengas buen coche. No. A este no se le puede, no se le puede tirar. Está scripteado. Policía, aunque no es policía. Por Dios, Ler, ¿qué coño quieres? Yo no maté a ti. ¡Cierra la boca! ¡Se mató el sol! Por favor, deja que me vas. No vas a irte de rosita. ¡Mierda! No, me ha matado la policía por hacer el gilipollas. No puede ser. No puede ser. A ver. Por ti la granada esa, que no daba a nadie, creo que no daba. Creo que no daba a nadie. Igual he matado a un civil sin querer. Me enfrento a un objetivo hostil. Es lo que tiene. Bueno, a ver. Vale, la policía está ahí. Hay que dejarlos tranquilos. Por favor, no, yo no hice nada. Gusano asqueroso. No me digas. ¿Puedo coger algo del coche? Por favor, no dejes que lo haga. Claire, te lo suplico. Por Dios, Claire, ¿qué coño quieres? Yo no maté a ti. Se mató él solo. Por favor, deja que me vaya. No vas a irte de Rosita. Pues está alardeando siempre a... ¿De qué está hablando? De que la mató él. Solo quiere salvar el pellejo. No, por favor, no dejes que lo haga. Yo no maté a su marido. Te he dicho que te calles. Espera, Claire. Quiero escucharlo. ¿Por qué? ¿Qué tienes que decir, Sansón? Él intentó adelantarme justo antes de la meta, pero perdió el control. ¡Tú nos embestiste! ¿Y qué? ¿Eso va contra las reglas? ¡Estas carreras son así! ¿Es eso cierto? ¿Samson hizo lo que habría hecho cualquiera? Eso no importa. El muy cabrón mató a Dean. Debe pagar por ello. ¿Qué
quieres de mí? ¡Tú matas! ¡Como todo el mundo! Oh, Claire, fue un accidente. Era una carrera. Yo lo quería. Lo quería más que a mi vida. Y ahora tengo que dejar que tengo que dejar vivo a este cabrón. ¿Eso es lo que quieres? Vale, haz lo que quieras. Es hora de morir, cabrón. No, tu marido no era el centro. La decisión es de ella, claro. Yo no le voy a decir lo que tiene que hacer. Además quería ver esta historia. No la había visto. Y que se va, dejamos el coche aquí, hecho polvo. Vámonos de aquí, V. Sí. Ah, nos vamos en el coche de ella. Se acabó, ¿no? Supongo. ¿Estás bien, Claire? ¿Qué? ¿Por qué? Pareces triste. ¿Qué va? Sinceramente, creo que no siento nada. La venganza no siempre tiene los resultados que uno quiere. ¿Te apetecería volver a vernos? Para una carrera, me refiero. No, V. La verdad es que no quiero correr más. ¿Nunca más? Nunca más. Era algo que compartíamos Dean y yo. Solo te necesitaba para matar a Stetson. Madre mía, qué cabrona. Me ha utilizado para matar a... para ir detrás de este y cargárselo. Así es la vida en Night City. Pero bueno, cada uno tiene sus batallas. La suya era cargarse al tío este. También el tío era un fanfarrón, ¿eh? Luego cuando ha visto que le iban a matar, ha dicho, ha recogido cable y ha dicho, no, yo no decía nada, tal. Lo está diciendo, las parejas mueren, no sé qué, tal. Le maté haciendo alarde como que le mató él y tal. Que en realidad lo mató él, pero bueno, legalmente, según las reglas de estas carreras que son como muy bestias, ¿no? Vale, tenemos que vamos a omitir viaje, que ya no nos va a decir nada más. Es tuyo. ¿Qué? ¿Eh? ¿Me regalas tu coche? No es mío. Era nuestro. Mío y de Dean. Pero ya no hay nuestro que valga. Lo regalo un coche. Cochecito nuevo. Creo que es el único que nos queda por conseguir en el juego. Cuídate, V. Y practica las curvas o vas a acabar estampada contra un poste. Sí, la verdad es que ha sido bastante fail la carrera, ¿eh? Ha sido un poco fail. Vale, ahora tenemos lo de Takemura, pero lo de Takemura no lo voy a hacer de momento. Vale, coches... espérate. A ver si viene el... no sé dónde vendrá. Lo llamo muy cerca del otro. Ahí viene. Ah, pero este no es el... bueno, este está muy chulo también. Este no es el otro. ¿Y cuál era el otro? El otro que tenía yo sacado. Alvarado, Apple... el Calibur, sí. El Calibur es el que más corre de todos. Y más rápido. Aquí está la Kusanagi. Y tenemos la máquina, la bestia. Que este será para ir por terreno salvaje, irá bastante bien, supongo. Hay coches muy chulos, la verdad. Este está muy chulo, muy bonito. Un tipo de color y tal. Los coches muy chulos. Va, voy a llamar al Calibur.
No sé dónde... Ah, mira, ahí viene. Voy acumulando coches. Vamos a ver qué podemos hacer. Aquí está... Esto es una cosa que han metido nueva. Que es... Tenemos varios filtros. Antes teníamos todo metido en el mismo sitio. Y ahora tenemos filtros de... Este es dinámico. Este es como que te enseña un poquito lo que el juego considera que deberías hacer. Este... Tenemos... curros, que tenemos casi todos terminados. Aquí nos han añadido misiones, porque tenemos los encargos completados, entonces hay que ir a hablar con el fixer, de decirle que tenemos los trabajos completados y nos dan alguna historia. Y aquí también nos van a dar alguna recompensa. Entonces igual me apetece esto, ¿no? A ver qué recompensa nos dan. Luego aquí tenemos scanner NPC. Igual vamos a una misión de NPC de primero. Probamos el coche un poquito. Bueno, probamos. Recordamos, ¿no? Más bien. La verdad es que la ambientación de la ciudad es brutal, ¿eh? Pero brutal. ¿Tenemos radio? Pacific Dreams, más o menos. Pacific Dreams. La ciudad de noche, lloviendo. Muy oscura, muy... Blade Runner. Aunque en realidad es Cyberpunk, pero bueno. Es el mismo género. No. Uf, se va mucho este. La publicidad de este juego es cachondísima. Me sigue sorprendiendo a pesar de que la tengo ya muy vista. Tío. No, no, no. ¡Joder! No, me lo he cargado. Vaya. Ha sido sin querer. Mierda. Judy, ¿qué tal vas? Horrible, pero me acordé de algo. ¿Y de qué te has acordado? El antro de las Moxie, y sí solía ser un burdel. Los garras de tigre mataron a una chica que no debían, así que la gente tomó cartas en el asunto y ahora nos pertenece. Podría pasar lo mismo con el Klaus. ¿Has convencido a las Moxie para tomar el Klaus? Que esté de nuestro lado. Espera. ¿Me ayudarás? Ahora no. No puedo. Ahora no. Ya tengo muchas movidas encima. Lo entiendo, V. Cámara. No voy a mentir. Esto llevará un chingo de tiempo. Pero cuando estés más libre me llamas. Vale. Lo retomamos porque ahora quiero... Vale. Quiero ir a donde iba. Aquí, a ver si me desoxido un poco, que hace tiempo que no juego. Hacer una misioncita de estas chorras. Que creo, además creo que no hay. Ya no hay asaltos en curso. Antes había. Hacías unos y iban reproduciendo, pero ahora parece que no hay muchos. Entonces no sé si hay que hacer misiones para que te. No sé si hay que hacer misiones para que te. Para que aparezcan. ¿Podemos ir por aquí? Parece que sí, ¿no? Sí, bueno, todos los caminos conducen a Roma. Aunque no quiero ir a Roma, quiero ir a... al NCPD. Vaya limada. Vale, estoy... La estoy liando pardísima, ¿no? Thank you.
Moscú. Aquí va a tirar una granada al pasar nosotros por ahí al lado. Qué cabrones. Entonces. Podemos ir por viaje rápido, pero ir así, en modo realista, con el coche. O con la moto, o con lo que tengas. No tiene precio. Bueno, en principio coche y moto, no hay. No hay más vehículos. A ver, NPCD a 300 metros. Madre mía. ¿Qué hay que meterse por aquí? No. A ver. Ah, es por este camino. Vale. Vale. Es un camino, es... Igual es por arriba, la autopista. No, parece que... No sé por dónde estoy yendo, la verdad. No, parece que es abajo, no, no. Vale. Estoy metiendo en todo lo chungo, ¿eh? A ver qué hay aquí. Explorador de Arasaka. Guardia de Arasaka. Tenemos unos protocolos de invasión. Bueno, vamos a pinear a este. Vale, es que están es los que se, son los que se ven. Vale. Vamos a meterme un contagio, por ejemplo. ¡En fila! ¡Ríndete! ¡No tienes escapatoria! Sí, me están hackeando. Las garras estas hay que usarlas también, ¿eh? Hay que probarlas. Es que hay tantas armas interesantes en este juego. A ver. Esto no lo hemos pillado ya, ¿no? Me parece como que hay algo azul todavía. Pues ahora vas a tener dos, incluyendo el tuyo. Mira, aquí hay un arma azul.
controlar. Bueno. Un poco basuría, o sea, no están tan bien, ¿eh? Estas misiones ya. Hombre, esto es antiveneno. Humo de ropa, ¿vale? Pacificador. Y conversación de archivo. Tenemos ya la misión, de verdad. Se quedaron con periodista y se lo cepillaron. Aquí teóricamente hay algo, pero bueno, sé que esté arriba. Aquí no veo nada. No veo nada más. Misión completada. ¡Ey! No veo nada. Menos mal que mira un poquito más allá. ¡Ey! Un bate bastante guapo, ¿no? ¿Cuánto tiene? 580. ¿Y el bate? Vale, el bate está... Espérate. El bate está aquí en armas contundentes. Tenemos esta, que es una burrada. Tenemos nuestra porra eléctrica. Y el bate de béisbol no está nada mal. Lo que pasa es que como hemos crafteado armas, pues tenemos aquí de todo. Esta es no letal. Esta sí es letal. Esta también es... Esta es no letal. Teóricamente es no letal. Lo que pasa es que si te va la mano con esto, lo revientas. Y el bate también es no letal. Bueno. Se puede modear. Esto está con mods. Sí. Crítico. Crítico. Y 5%. No sé, para un arma no letal he subido mucho el crítico. Y esto también. Crítico, crítico. Sí, lo malo de esto es que se te va la mano y te cargas al T. Y aquí no sé qué le podemos poner a esto. No letal. Y a ver. Aumenta el daño, aumenta el daño. Probabilidad crítico. Crítico. Crítico o daño. No hay más que ponerle. Bueno, vamos a aumentarle. Crítico. Daño crítico. Daño crítico. Es todo crítico. Lo que tengo. Daño aquí. Velocidad de ataque. Bueno. Velocidad de ataque. Vale. Se lo vamos a poner. Vamos a ponerle esto. No. Aquí. Que sea un poquito más rápido. Tampoco mucho. Dos ataques por segundo. Vale. ¿No? Con 57 estos. Esto es más lento. Bueno. El batecito. Está bien. Y aquí tenemos un terminal de estos para hackear. Esto es aquí. A ver, 1C. Es para abajo. 1C, E9. O bueno, 1C. E9. Cara 7A. No lo hemos hecho mal. 7A, 1C. E9. 7A 1C E9. Ahí está. El protocolo de invasión lo tenemos ya casi subido. Eso lo tengo que ver.
con la invasión, bueno, casi subido. Nos queda muchísimo. Esto ahora que lo subiendo. Igual un poquito off cámara. Porque si no puede ser un poco coñazo hackear demasiadas cosas todo el rato. Pero sí, sí, habrá que subirlo. El hackeo rápido está a puntito. Lo que pasa es que lo que nos da el hackeo rápido es recuperar RAM, que no está mal. Para ir metiendo todo el rato hackeos, invasiones y tal a los enemigos y hacerte un poderoso especie de hacker a distancia. Como si fuera una especie de mago tecnológico. Y este es el interesante, porque este lo que da es aumenta la duración del protocolo. Entonces, al aumentar la duración, todo lo que le metamos de enfermedades, daño en el tiempo y tal, pues va a aumentar. ¿Es esa radio? Es agua sin gas. Voy a ir a comer, que siempre se me olvida. Vamos a ver, mapa. Vamos a irnos a este otro. Ya que estamos aquí. Vale, ya, no sé por qué me manda por el otro lado. Porque aquí ya no habrá, no habrá continuidad. A ver. Se supone. Claro, hay continuidad, pero por arriba. Nosotros hemos ido por abajo. Y por abajo es posible que no haya continuidad. Tiene toda la pinta. Vamos a hacer caso al GPS en este caso, porque a veces el mapa este, como tiene varios niveles, es un poco... Te puedes ver en un callejón sin salida. Hay veces que puedes saltar de edificio en edificio, pero como apetece ir en coche... Vamos a hacerle caso. Madre mía, vaya. Por aquí habrá que coger alguna carretera. Ah, mira, por aquí hay de estos eventos aleatorios. Vale, esos eventos siguen saliendo, lo que pasa es que ya, claro, como tenemos ya cierto level, ya prácticamente no nos... nos salen casi sin... sin peligro, ¿no? Por así decirlo, pero bueno. Vale, el tema para encontrarse con eso es ir andando y... y tarde o temprano te encuentras con maleantes. Vale, vamos a ver. Que tampoco... que en realidad para lo único que he sido es para ir subiendo a level cosillas, ¿no?
mucha gente. Coño. ¿Quién ha puesto ahí un bote de basura, hombre? Buah. Esto es combate directo, ¿eh? Madre mía, la escopeta está dirigida, es brutal. ¿Y este? No sé, no están funcionando bien las balas teledirigidas de escopeta. Igual está porque estaba lejos también, puede ser. Esto es baraja fun hub. Ostras, ah, es chatarra, vale. Pensaba que era un coleccionable. Vale. Completado. Vale, ha ido por los tigres y los tigres han ido por él, básicamente. ¿Sí? Piernitas que nos pusimos. Vamos a hackear esto. Esto creo que tiene level bastante bajo, ¿no? Pone 7C, a ver. 7FF11. Bueno. FF11 55. Bueno. FF, no sé. Estoy haciendo 55 BD1C. Mierda, hemos hecho mal. La he liado. Me falta práctica. Bueno, lo del. Uf. Tenemos el bate, tenemos las garras. Hay que hacer alguna misión, con las. Con las garras y con el bate. Estos 700 de daño. 500 tazas de DPS. Pero es blanca, no me interesa. De fuera. Esta no está. 523 de DPS. Buah, es que nos dan armas. Bueno, esta es la que no me interesa. Esta es la mía, la Lizzie. La Lizzie me gusta mucho. Pero se nos está quedando un poquito obsoleta. Habrá que upgradearla. Porque si no. Fuera. 700 de DPS. Ni tan mal. Entonces seguimos con las armas nuestras. Pero está empezando a dar ya armas bastante potentes. De hecho, aquí me voy a poner el subfusil este. ¿Y qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Tenemos la escopeta y el francotirador. Vale.
Aunque el fusil es como un poquillo... Es un francotirador cercano. No es francotirador, pero bueno. Al tener mira y tal. Vale. Pues vamos a ver qué hacemos. ¿Qué hacemos? En el CPD está todo hecho. Igual voy a hacer lo de las casas. Y así tenemos más casas. Que esto lo han puesto nuevo. Nuevas casas. Y la recompensa... No sé dónde está. Está aquí. Vale. Casa y recompensa. Bueno, es para dejar... Para dejar eso hecho. Te colco el coche. Y luego ya iremos, nos meteremos a As Full con la misión principal, que la hemos dejado un poco de lado hasta ahora. Aunque sí me gustaría subir las cositas que nos quedan pendientes para ir chetadísimos. Epiquísima. Supongo que será porque estamos al lado de nuestro nuevo apartamento en el barrio, en un barrio chungo de la ciudad. ¿Y cómo se entra nuestro apartamento nuevo? Anda. ¿En serio? ¿Se entra por ahí? Ah, por aquí. Bueno. Ah, no, es por aquí. Cómo comprar realmente en mi casa. No se trata de sardines, es un rincón acogedor. Vale. Esta es una de las cosas nuevas que han implementado para si te pilla haciendo misiones en cierto sitio, pues puedes beber.